Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde me vean ustedes. Yo soy José Luis, cocinando con el Mister. Hoy os quiero dedicar, pero primero os quiero invitar a que os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritos, para ver más recetas de Cocinando con el Mister. Cocina totalmente española, mediterránea, de aquí, de la costa de Andalucía, Almería, la tierra de Manolo Escobar y David Bisbal. Esta receta se la quiero dedicar a un canal que hace muchísimos años que yo estoy siguiendo, que son dos cracks en la cocina, tanto la madre como la hija, ¿vale? Y ahora diré el nombre cuando llegue el final, y para eso quiero os invito a que veáis el vídeo completo. A una madre y una hija que son un canal súper especial que yo las quiero muchísimo, y ahora diré quién es el canal. Y os voy a hacer una comida que yo la aprendí de mi amiga Kabira, de Marruecos, árabe, y es de las mejores cosas que yo me echar en la boca, porque esto es un caramelo de carne, ¿vale? Así que bueno, os voy a presentar la lista de ingredientes que tenemos, que tampoco son tantos. Las cebollas, como son pequeñas, como veis son pequeñas, he cogido 4 cebollas, una cabeza de ajo, que luego abajo en la cajita de descripciones y al principio del vídeo os diré justo los dientes que he echado. Dos pimientos o ají, como le dicen por ahí, dos verdes y dos rojos. Tengo un manojo de cilantro fresco. Tengo unos 550-600 gramos de carne de vacuno. Y tengo dos vasos de arroz que ya previamente los tengo enjuagado y lavado. Y aquí tengo esta olla, donde voy a poner la pieza estrella de la receta, que es esta col. Esta es la pieza estrella de la receta. Entonces, he puesto el agua a calentar para meterla dentro, para poder ir deshojándola sin que se nos rompa las hojas, y empezamos con la receta. Le vamos a dar un corte a lo que es el tallo, ¿vale? Y ahora, para que se nos sea más fácil, le vamos a cortar también así alrededor del tronco, hacer el agujero y quitarle todo el tronco que no sea posible, porque esto nos va a facilitar el sacar las hojas. Ya está, ya vamos a sacar también este tronco y lo metemos a la olla. Cogemos la carne y la vamos a salpimentar. Ahora, pimienta negra molida, otro poquito, y unos poquitos de comino molido también la vamos a echar. Ahí. ¿Esto va al gusto, los cominos, sí o no? Como veis, estoy intentando adelantar un poquito la faena para no hacer una larga receta, porque es un poquito laboriosa, pero la verdad es que merece la pena. Si buscamos a alguien que nos ayude para picar lo que es la verdura, vamos a picar los ajos, picarlos muy chiquitillos. Si tenéis algo para triturarlos, los podéis triturar también. Yo los pico así un poco y después ya los paso el cuchillo. Los pico así un poquito y después ya les paso el cuchillo y los picoteo. Ya pica la cebolla y el pimiento también. Y ahora voy a picar el tomate. Bueno, pues en esta olla vamos a echar la carne, que ya la tenemos salpimentada, echar un poquito por la cara. Vamos a echar la cebolla. Vamos a echar los ajitos picados. Todo para adentro. Le vamos a echar el arroz, que también lo tenemos aquí. El arroz para adentro. Ahí, todo para adentro. Y ahora vamos a echar el tomate y lo vamos a revolver todo. El ají o pimiento verde y rojo adentro también, ¿vale? Y ahora el tomate será, y el tomate. Ahora vamos a echar un cartoncito de tomate frito natural. Echamos el tomate frito natural, ¿veis? Un cartoncito y medio de los tres que le vamos a echar en total, medio más. Y ahora lo que hacemos, con las manos bien limpias, es removerlo, ¿veis? Y ya tenemos la mezcla esta bien mezclada, ¿veis? Con las manos siempre muy bien limpias. Y mirad que mezcla, mirad que chulada. Para la madre y para la hija, ¿sabéis quién son? Ya gustaría saberlo, ¿no? Algunos se lo imaginarán, porque muchos seguidores míos me dicen en su canal: Mister, ¿qué haces aquí? ¿Estás en todos lados? Digo, no estoy en todos lados, estoy en los mejores sitios. Eso es lo que yo le digo. Mirad qué chulada, qué chulada. Segunda, mi gran, una dedicatoria, mi gran amigo,
que es el número uno en carnes, el número uno mi amigo la capital. Ya lo haremos, mi hermanazo, ya lo haremos, cada cosa en su momento. Y bueno, y vamos a empezar a hacer los rollos. Mirad qué chulada, ¿veis? Lo metéis aquí y lo enrolláis bien apretándolo un poquito y ya está, y lo ponemos aquí. El tallito que le sobra se lo quitamos y lo ponemos aquí al revés, ¿vale? Ahí al revés. Y así vamos liando todo lo que hay en la olla. ¿Ves? Metemos otro poquito de carne, le damos la primera vueltecita así y así lo liamos todo entero y para el lado. Bueno, vamos a poner aquí en el fondo unas hojitas de las que no nos han servido por sus irregularidades para poner otras encima, ya, ¿no? Preparamos bien el fondo y ahora vamos a ir colocando aquí todos los rollitos que tenemos hechos, los vamos poniendo aquí. Ahora le echamos el cartoncito este de tomate triturado natural y le echamos un poquito del caldo de haber cocido la col para poder doblar las hojas, así. Le echamos un caldito, ¿vale? Y ya las ponemos a cocer al fuego. Ya la tenemos lista. Bueno, y esto ya lo vamos a retirar, ya lleva sus 3/4 de hora, lo vamos a retirar y lo vamos a emplatar. Y mirad, y aquí tenemos esta fantástica receta ya terminada. Vamos a abrir, a ver cómo queda por el centro. Mirad, qué delicia. Qué delicia. Vamos a probarlo ahora mismo a ver cómo está. Y ahora viene la sorpresa. ¿Para quién va a dedicar esta receta? A la madre de la hija, ya lo dijo. Y son unas cocineras que es un canal que recomiendo, ¿eh? Muchísimo además. Para postres, para cocina, para todo lo que queráis. Además, ya tengo también sus libros que tienen una gran extensión de recetario muy, muy buena. La recomiendo, ¿eh? A las dos. Y os presento a Mary y Carmen, madre e hija. Cocina con Carmen y Cocina para Todos. Dos canales que recomiendo a todos los que vean este vídeo y a todos los que me conocen, ¿vale? Así que bueno, si no estáis suscrito al canal, suscribiros, dad el dedito arriba y hasta el próximo vídeo. Y este es el bocadito que yo voy a probar. ¿Vale? Hasta el próximo vídeo, nos vemos.